Hello. Hello. Hello, Stephanie. Hi. How are you today? Good? Bad? Everything is okay. Okay. Nice to see you. Jessie Carpio. Hello, Jessie. Are you here? Hola, buenas tardes. Buenas. Jessie, no sé si revisó el grupo. Está en el grupo de WhatsApp, Jessie. Sí. No sé si revisó que ahí nos piden el nombre completo. Porfa. Okay, ya lo voy a cambiar. Okay, thank you so much. Bueno. Andrea Janet. Hello. Hello. Hello, Andrea. Andrea Janet. Are you there, Andrea? Hola, hola, buenas noches. Hello, how are you? Bien, bien. Good? Okay. Nice. I want to see your faces, guys. Only a Stephanie. Okay, I want more beautiful faces, but only a Stephanie. I want more. Thank you, Stephanie, for having your camera. I really appreciate it. Okay, Andrea and Jesse, please, the camera. Bane. Hello, Bane. Hello, good night. How are you today? Good? I'm fine. Okay, nice. You. Thanks for being here at the hour. Okay, I think that we are going to start. We are only four right now. I don't know what's going on. I don't know what's going on, but hello. Here we have Charlie. So now we are five. Okay, so we are going to start. Vamos a empezar la clase del día de ahora. Veamos, ¿alguien se recuerda que estuvimos viendo el día de ayer? The numbers. The numbers, exactly. What else? Only the numbers? Yes. Only the numbers? Yes. What's in your box? Vimos what's on your back. Yes, right? Yes. Exactly. Estuvimos estudiando vocabulario de what's on your back. Exactly. We were learning new words yesterday. So thank you, Vane. Thank you for that. So right now we are only five people, but we are going to start with the class. So let's begin with this. This and this. ¿Alguien sabe la diferencia? ¿Para qué ocupamos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Si tienen diferencia? ¿Alguien sabe? Creo Ajá. sería como usarlo en singular. Esto, ¿ves? Creo que se pronuncia es como para más de uno, plural. Exactly, great, thank you so Y much. sería estos, Esto, estos. ajá, exacto. Y los ocupamos, algo que quiero que quede claro, para cosas que tenemos cerca, de nosotros. Solo cosas que tenemos cerca. ¿Ok? Esa es una diferencia. Ahora en la pronunciación también tenemos diferencia. En la pronunciación está como un des, un dis, pero como con una i cortita, una medio e, ahí. Y aquí en did lo tenemos una I larga y con el sonido did, ¿ok? Esa es la diferencia también en la pronunciación. Welcome, man, angel. Welcome. So we are studying this and this, ¿ok? Aquí tienen, Vane ya nos dijo la diferencia. Uno es singular, this one, and this. Es para plurales. Entonces, voy a ponerles ahorita un video para que empecemos con la teoría de eso. Después vamos a tener actividades, ¿ok? So here we go with the video. Pay attention, please, guys. This class, you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat.
Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that spell out T-H-I-S, whenever you're talking about one object which is near you. Number two, you're going to use these, that spell out T-H-E-S-E, whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears, because we're no longer talking about one object, but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? They're earrings, or they're cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, what are these? They're keys. What's this? It's a CD player. You're going to do the same with numbers 3, 4, 5, and 6. After you complete your work, you should share it in our discussion forums. All right, guys. So here we go with these and these, right? Quiero que se fijen en algo. Creo que por aquí se me pasó. Aquí está. Oops. Quiero que se fijen en algo aquí. Como pueden ver, aquí estamos hablando de keys. In general, right? In two. Two or more. It means it is plural. So, in the answer, we are going to have they. And for sure, the verb be, it's going to be are. Okay? So, the question will be, what are these in plural? And for sure, the answer, it's going to be their keys, also in plural, okay? It's going to be different, va a ser diferente, when we have only one. What's this, right? Como dijo Vane, this, singular, solo es uno. Y la respuesta va a ser también en singular. It's a CD player, okay? Okay, darling, Stephanie, there's no problem, okay? So, that's the difference. I want you to notice this. The answer is going to be also in singular. It's a CD player. Okay? That's something that I want you to notice. For example, Angel, can you help me with this one? Number three, with creating the question and answer, please. Their backpacks. Sorry, one more time. Their backpacks. Ajá, y la pregunta, ¿cómo sería? What are these? Great, exactly.
What are these? Ah, they are backpacks. Exactly. Thank you so much, Angel. Andrea, Janet. Hello. Yes. I have one question. ¿Cuál nombre le gusta más, Andrea o Janet? Andrea. Andrea, it's okay? Okay. So, mm-hmm. Andrea, can you help me with number four, please? Ese es... Ay, aquí lo tengo en la punta de la lengua. Watch. Watch. Mm-hmm. Ajá, entonces, ¿cómo sería la pregunta? Sería what this sería it's a watch. Exactly. Thank you so much. It's going to be, what's this? Remember the verb be, right? What's this? Ah, it's a watch. A watch. It's a watch. Sorry for the pronunciation. It's a watch. Yeah. Number five. Let me see. Bunny. Number five. It's going to be yours. What's this? It's a cell phone. Great. Exactly. It's going to be in that way. Number six. I have more people here. Oh, I didn't notice about. Hello. Claudia Elizabeth, Elda. Sandy, hello. Hello, hello. Charlie. Hello, hi. Daniel. Charlie hello. And Daniel. Daniel, are you here? Okay, one more day and Daniel is not here. So there's no problem about it. What about you, Charlie? Neither Charlie. Tampoco Charlie. Okay. They are not here, so there's no problem. Okay. So let's see. No sé si Elda, Sandy y Claudia estaban aquí cuando puse el video. ¿Y Julio también? No, me acabo de conectar. Cuando yo me conecté, ya se estaba terminando el video. ¿Y usted, yo voy Sandy? Entrando. Yo voy entrando. Todavía me estoy aquí acomodando. Ya enciendo cámara. Ok, no problem. Entonces, chicos, para los que ya lo vieron, lo voy a volver a poner para que ellos lo vean y que estemos juntos en lo mismo. Ok? So here you have the video, guys. Please pay attention to it. Hi, everyone. By the end of this class, you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that spell out T-H-I-S, whenever you're talking about one object which is near you. Number two, you're going to use these, that spell out T-H-E-S-E, whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A
from the previous example disappears. Because we're no longer talking about one object, but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? They're earrings. Or they're cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, what are these? They're keys. What's this? It's a CD player. You're going to do the same with numbers 3, 4, 5, and 6. Okay, guys, so here you have it. We are talking about, estamos hablando de this and this, right? Quiero que se fijen algo, lo voy a volver a repetir para los que no estaban aquí. En la pregunta la hacemos en plural, nos estamos refiriendo a llaves, más de una llave. Entonces la pregunta va a ser, what are these? Okay, what are these? Y la respuesta va a ser también en plural. Entonces la respuesta sería, they're keys. O they are keys. Entonces, la respuesta va a ser igual en plural siempre. Va a ser diferente, como se dan cuenta aquí, en singular. What's this? Estamos hablando solo de una cosa. Entonces, para responder va a ser lo mismo. Solo vamos a contestar en singular. It's a CD player. Ocupamos it. It's a CD player. ¿Ok? Algo que se me olvidó decirles. Tenemos que tener cuidado con la entonación en inglés. Si es una pregunta, quiero que le den el toque de que es una pregunta. Como, what are these? ¿Ok? What are these? No quiero que, what are these? No, quiero que le den el toque ese de pregunta, como que preguntándose ustedes mismos. What are these? Va a ser diferente en la respuesta. Ya seguros. Ah, they are keys. No me van a decir, what are these? Y la respuesta, they are keys. No. ¿Ok? Quiero la respuesta seguro y la pregunta como que están dudando. ¿Ok? Now let's see. We are going to do the exercises right here. Number 3, let me see. Elda, can you help me with number 3, please? Your microphone. El micrófono está apagado. Perdón. Don't worry. Es como ese es singular, ¿verdad? No, ese es plural. Plural, ajá. Plural. What is, ¿cómo se dice? ¿Maletín? In this case, backpacks. What is in the backpack? Okay, look at it. Okay, yeah, thank you so much. Entonces, vamos a ocupar what, la palabra WH, después va el verbo to be. Estamos hablando en plural, ¿verdad? Entonces, el verbo be sería are. Y después, ocupamos these. Entonces, sería only that. What are these? ¿Ok? En la respuesta es donde metemos backpacks, ¿ok? Ok, Elda, now let's see. ¿Cómo sería entonces la pregunta y cómo sería la respuesta? Where are these? Where or what? What? What, exactly, what? ¿Sí? What? Where are these? What are these? Remember, what are these? What are these? Exactly, good intonation. What are these? ¿Y la respuesta? There. Se me olvida la frase del maletín. Backpacks. There. Backpacks. There. Okay. There. Backpacks. There. Backpacks. Exactly. O también podemos decir they are. Si no lo queremos contar. Ajá. They are backpacks. They are backpacks. Ok.
Thank you, Elda. Thank you so much. I appreciate it. Now let's see. Sandy, what about number four? What it is? What, sorry? What is this? It is a wash. Okay, yes. Thank you so much. Good, thank you. Tenemos que decir, entonces, reloj se dice watch. Watch. Porque si decimos wash, estamos diciendo lavar. ¿Ok? Entonces tenemos que meterle como una T ahí. Sería watch. Sandy, go ahead, please. ¿Cómo sería? What it is? It is a watch. Great. Thank you so much. Thank you, thank you. Let's see. Number five. Let me see. Marta, hello. Hola. Hello. ¿Me puede ayudar con la número ahorita cinco? Sí, no lo he entendido porque ya empecé. Ahorita acabo de empezar y no lo he entendido. Ok, no hay problema. Quiero ver quién le puede ayudar a ella. Alguien, Ángel. Ángel, ¿puede ayudarle? Ángel is going to be the teacher today. Ángel le va a explicar. Vamos a ver, Ángel. Lo explico en español o en inglés. En español, está bien en español. Bien. En el caso de cuando sea en plural, se tiene que utilizar, con el ejemplo de la llave, sería what are these? En este caso, se refiere a tres artículos. Entonces la respuesta sería their keys. En este caso, en caso de que sea singular, con el ejemplo de decir player, sería what's this para singular. Y la respuesta sería it's a single player. En el caso de, por ejemplo, el reloj, que es solamente uno solo, sería what this? Entonces la respuesta sería it's a watch. Watch. Exactly. Yes. Thank you so much, Ángel. Ahí tenemos al teacher Ángel, ¿ok? Yeah, thank you so much. ¿Estuvo bien la explicación, Marta? ¿Entendió? ¿O dos que tres? Dos que tres. Vamos de nuevo, lo voy a explicar. Muchas gracias, Ángel. Muy buena la explicación. Gracias. Muchas gracias. Yeah. Ok. Vaya, Marta. Entonces, tenemos dos cositas que podemos ocupar aquí. Let me see what is it. Aquí. Tenemos, this is a camera. Esta es una cámara. Como se puede dar cuenta, este this lo ocupamos para un objeto en singular. Sería this is a camera. En cambio, cuando estamos hablando en plural, lo decimos these are cameras. ¿Ok? These, entonces, sería para plural. These are cameras. Y si se da cuenta, desaparece esta A. Porque ahora estamos hablando en plural. Ya no es solo una cámara, ahora son dos cámaras. Entonces sería, this is a camera and these are cameras. Ahí es, These are cameras. Ajá, así sería. Entonces, como Ángel estaba explicando aquí, en este caso están preguntando por las llaves. What are these? Llaves es plural. Entonces ocuparíamos these. What are these? What are these? Exactly. Y sería these are camera. No, ya. Keys. Ajá. Exacto. Podemos decir these are keys o podemos ocupar también they.
They are keys. They are keys. Ajá, exacto. Cuando es solo uno, Marta, aquí estamos hablando de un CD player. Entonces, cuando es uno, ocupamos this. Miren, sería, what's this? What's this? Ajá, y en la respuesta sería, it's a CD player. It's a CD player. Exactly, good, Marta. Entonces, player. Ocupamos it's para singular. Y they are para plural. Plural. Exacto. Ajá. ¿Todo claro ahora, Marta? Sí, creo que ya. Sí, va. Vamos a ver si es cierto. Número 5, Marta. ¿Cómo sería? Why are these? Ajá. ¿Estamos hablando en singular o en plural? Singular. Ajá. ¿Y qué ocupamos para el singular? Sería these. Are... Sería what? Are these? Ajá. ¿Are lo ocupamos para plural? ¿Y o deberíamos de ocupar is? Is. Ajá. It what sería. ¿Cómo sería entonces? What is phone? Ok, vamos pasito a pasito. Primero tenemos what. What. ¿Qué significa qué? ¿Qué? Después tenemos el verbo to be, que sería is. Hasta ahorita what? Tenemos entonces what is. Phone. El teléfono lo ocupamos en la respuesta. Phone lo ocupamos en la respuesta. En la pregunta ocuparíamos this. Solo this. What is. Y de ahí sería I. No, it's. It's a phone. Our phone. It's a phone. Ajá. Una vez más, Marta, ¿cómo sería la pregunta? What's this? This. Sería la pregunta, ¿verdad? What's this? Ajá. What this? What Ajá. This? It's a phone. Great. It's a phone. Thank you so much, Marta. Great. Good. Let me see. Who else? Claudia. Hello, Claudia. Hello. What about number 6? Okay. Yeah. What is this? Ajá. Cuando decimos son glasses, ¿estamos hablando en singular o en plural? Lentes. ¿Lentes para ustedes plural o singular, Claudia? Lentes es plural para mí. Uh-huh. Pero como está solo uno ahí. Pero es plural, siempre va a ser plural. Entonces sería, what are these? Exactly. Recordemos, entonación en inglés sería como una pregunta, estamos dudando. Okay. What are these? Ajá, ¿cómo sería? What are these? Ajá, exactly. ¿Y en la respuesta? They are glasses. Ajá, pero en la respuesta ya no dudamos. Ajá, en la respuesta estamos seguras. Ajá. Una vez más, pregunta y respuesta. ¿Cómo sería? What are these? Y sería la respuesta, they are sunglasses. Exactly. Thank you so much, Claudia. Chicos, ¿preguntas hasta aquí con this and this? ¿Pregunticas? No la pronunciación se oye similar la una con la otra. No. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está aquí. Aquí hacemos una I corta. Y con el sonido de S. Sería this. I corta. This. En cambio aquí la I la hacemos más alargada. This. Y hacemos el sonido de la abejita. Sería this. ¿Ok? Okay? This, what this, what this. Ajá, exactly. Hacemos la I más larga en uno y el sonido de la S cambia. Ok, great. Let me see. Yes. Ok. So now I have some exercises for you guys. Unos ejercicios por aquí. Necesito que me hagan la pregunta y me den la respuesta. Entonces, quiero ver la primera persona. Vane.
Please. This one. What this is a car. Great. Awesome. Thank you so much. Stephanie, please, number two. Sería, what are these? Ajá. Y la respuesta, their, no sé cómo se dice. Chanclas. Flip-flops. 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 They are flip-flops. Exactly. Thank you so much, Stephanie. Let's see. Number three, Elda. What is cat? Okay, hold on. Necesitamos el verb be después de what. What is this? Ajá, ahora todo junto como con pregunta. What is this? Ajá, y la respuesta. Cat. Ajá, pero necesitamos cat. It is a cat. It is a cat. It's a cat. What is this? It is a cat. Great. Thank you so much, Elda. Let me see. Julio, number four, please. What are these? Dresses. Exactly. Thank you so much, Julio. Great. Let me see who else? Angel, you go with the number five, please. What it is? This is perdón, ya me confundí. Esto es en plural porque son lentes. Correcto. Exactly. Okay. Sería what are these? Okay, and the answer is they are glasses. They are glasses, exactly. Thank you so much. Let me see, Marta. Number six for you. ¿Cuál sería? Este, de las pelotas. Primero sería como una pregunta, ¿verdad? Ajá. What are these? What are these? No. What? Conté. What are they? Ajá, como pregunta. Ahora hagámoslo como que sí. No supiera. Ajá. Y luego is a pelota, ¿cómo se dice? It would be balloons or balls. Balls, it's better. Yeah. Balls. Ajá, la respuesta sería ¿cómo, Marta? Sería it's a ball. Ajá, si fuera solo uno estaría bien. It's a ball, pero en este caso son dos pelotas. Cuando es plural, ¿qué ocupamos? What is a ball? What is a ball? No, la pregunta estaba bien. What are these? Me dijo usted. Esta fue la pregunta. Great. En la respuesta, ¿cómo sería? ¿Qué ocupamos? They, ocupamos they. It's they. Entonces sería la respuesta they. What? No. Sería what is they. No. En la pregunta, what la pregunta ya está. La pregunta sería what are these? What are these? Esa sería la pregunta. Ahora la respuesta. They are bald. They are balls. Una vez más, Marta, pregunta y respuesta. ¿Cómo sería? What are the... ¿Verdad? Y la otra es...
They are ball. Exactly. Thank you so much, Marta. I appreciate it. Let's see the last ones. Julio, please. This one. What is this? Julio. What is? It is a dog o cerdo, no sé qué es. Pig. Es un perro. It's dog. Ah, it is a dog. Ajá, en la pregunta, ¿cómo sería una vez más? What is? What's? What is? What's? What's this? Ajá. It's a dog. Exactly. It's a dog. Exactly. Thank you so much. ¿Está bien, Claudia? Tiempo, me dijo porque Marla iba. Let's see number two, Sandy. What are these? They are books. Exactly. Good job. Thank you so much. Let's see. Andrea, Janet. Andrea, please. Number three. Ese es pencil, ¿verdad? This is pen. Pen. Let me see. No. Yeah, you are right. This is pencil. Pencil. Yeah. Pencil. Okay. Pencil. Sería, what this? It's a pencil. Exactly. Good job. Thank you so much. Let me see. Do I have a volunteer for this one? No volunteer? I have to choose? Okay, I have to choose. So, Elda, you are my volunteer. La pronunciación del vestido. ¿De vestido? Primero. Dress. ¿Cómo? Dress. Quiero ver en el chat. Dress. Entonces sería, what is this dress? ¿Y la respuesta solo sería dress? Dress. Okay, vamos a agregarle is, sujeto. It is. Ah. It is. It is a dress. A dress. Exactly. One more time. Una vez más. What is this and dress? Ajá. It is. It is a dress. Exactly. Great, Elda. Thank you so much. Let's see this one. Oops. The ball. The ball is going to be, Daniel is not here, right? So, Vane, this is yours. What, this? It's a balloon or it's ball. A ball? Yeah, it could be the two. Okay. Thank you so much. Okay. And the last one is for Marta. Pencil sería, ¿verdad? Pens. Yeah, there's no problem. Pens. Pens. Sería. Pens. Ah, okay. Sería. Wax. ID. Sería la pregunta. Okay. Estoy perdido. Hold on. Vamos pasito a pasito. De nuevo. Tenemos what primero. What. En este caso es. What? Plural, entonces sería solo what. What. Sería solo what. Está bien, hasta aquí vamos clara, ¿verdad? Solo what. What. Después tenemos el verbo be. ¿Cuál sería el verbo to be que ocupamos para plural? Sería it. Is. Ocupamos are. Serían los dos. Sería solo are, porque are es para plural. ¿Okay? Are es para plural. Entonces, what are? ¿Qué what sigue? What are things? ¿Qué estamos viendo ahorita, Marta? These and these. Vamos, let's go back. Este es para
singular, solo uno. Y este es para plural. Ajá, entonces ahorita estamos hablando de lapiceros. ¿Lapiceros es singular o plural? Lapiceros es plural. Es plural, entonces, ¿qué ocupamos aquí? What are... Y sería... These. Ay, what are these? No sé por qué no lo puedo... No se preocupe, vamos a repasarlo más y más y más hasta que lo aprendamos. De esto se trata. Sí, porque no sé, pasando, no sé por qué no se me queda. Vamos a seguir practicando, entonces. Esto sería, esta es la pregunta para plural, más de uno. La respuesta, ¿cómo sería la respuesta? Ay, no. No sabe. Ahorita. Okay. Tranquila, no quiero que se me sienta mal ni que se me sienta frustrada. No hay problema. Entonces, la respuesta, ¿quién me puede ayudar? Stephanie, ¿cuál sería la respuesta? Sería they are pens. They are pens, exactly. Vaya, Marta, terminemos aquí. What va a ir siempre para la pregunta. Siempre vamos a empezar con what. Siempre voy a llevar what. Siempre. Lo que va a ir cambiando es lo demás. Aquí como estamos hablando en plural, sería are. ¿Y si fuera en singular? O en... Si fuera en singular, ¿cómo sería? ¿Se recuerda? ¿O no? No. ¿No? Entonces sería is. ¿Ok? What is? Ese sería singular, ¿verdad? Singular, exacto. Solo uno. Y tendríamos que agregarle el this. Sería, what is this? What is this? What is this? Ah, y para la respuesta sería, it is, is this... a dog, un perro, por ejemplo. Sería... Y tenemos. Pues... Lo voy a hacer más grande para que sea mejor. Vaya, mire. Aquí tenemos. Singular y plural. What are these? En plural. Ocupamos are these. Y la respuesta sería they are pens. En plural. Ahora, si tenemos en singular. What is this? Ah. It is a dog. What is a dog? No. What is this? This. What is this? Ajá, después, it is a dog. It is a dog. It. But it sería el primero, ¿verdad? Is a dog. It's a dog, exactly. Vaya, Marta, ahora, ¿puede ayudarme leyendo esto, por favor? ¿Cómo sería? What are these? These are pens. What is this? It is a dog. Great, Marta. Great, great. ¿Claras hasta aquí, Marta? ¿O necesitamos practicar más? Creo que ya. ¿Cree que ya o...? Creo que sí, ya voy entendiéndole mejor. Sí, vale. Si no, me dice y les mando yo una prueba. Les mando yo algo extra. Si gusta, me lo manda también. Sí. Porfa. Va, está bien, yo se los mando, no hay problema. Vamos a hacer después entonces una práctica extra. Va. Está bien. Let's see now, guys. Let's move into yes, no question. Preguntas de sí y no, o preguntas de respuesta corta. Just no question. Let's see. We are going to watch a video and then we continue with the class. Let's see. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form yes, no, and where questions would be. We'll start by listening to a quick audio program which illustrates how this topic is used. Oh, no. Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone.
I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen. In order to form yes or no questions, we're going to follow the next formula. Verb to be plus this, or in this case could be these, plus some kind of complement. So verb to be plus subject plus complement. In this case, we want to say that the subject is this or these. So let's try to make some examples. As you can see on the screen, the example, is this your wallet? We have the verb to be, in this case happens to be is, and then we're going to use this. The complement in this case is your wallet. And then, of course, we put a question mark there. The other example that you see on the screen, are these your keys? We have a verb to be, these, your keys. And, of course, we put a question mark at the end. Let me give a couple of more examples. Is this your cell phone? Question mark at the end. Quiero que vean algo aquí. Quiero que vean la diferencia. Cuando decimos, is this your wallet? ¿Es esta tu billetera? ¿Cuáles respuestas podemos tener si yo les pregunto, por ejemplo, is this your cell phone? ¿Cuáles son las respuestas que podemos tener? ¿Alguien si es, perdón, si es sí, puede ser yes, I am, no. Yes, yes, cell phone. Ajá. Ajá. Tenemos solo dos respuestas, ¿verdad? Sí y no. No. En cambio, en la anterior que decíamos, what are these? Teníamos que decir exactamente qué era el objeto. En cambio, en esta tenemos dos posibles respuestas. Sí, es mi teléfono, o no, no es mi teléfono. Ok, now let's continue with the video. Just to be clear on this. Are these your things? In order to answer this type of questions, you're typically going to answer with yes, it is, no, it's not. If it's plural, for example, yes, they are, no, they're not. Now that we understand yes or no questions with B, let's explore WH questions with B. We're going to follow a similar rule for WH questions. Let me go ahead and put that on the screen. WH word plus verb to be plus subject plus complement. The rule is very simple and it's quite similar as making yes or no questions. The only difference is that now we are adding a WH word. So what are WH words? Let me explain. We use WH words to get information from others. For example, who, what, when, where, how, why are some examples of WH words. Now let's put that rule into practice. If we look at the example on the chart, right, we can see the question towards the right hand side. It says, where is your wallet? So if we follow that rule, we're going to put a WH word
plus the verb to be, plus some kind of complement, wallet. And of course, we put a question mark there. Where is your wallet? Where are my keys? How are you today? Why are you hungry? Where is the police station? To answer WH questions, you now need to give information. For example, for the question, where is your wallet? Notice that the answer is, it's in my pocket. And also, all those questions that you heard on the conversation a few minutes ago. Now, it's your turn to make as many examples as possible. Practice making yes or no questions. Okay, guys, that was the video. Now, I will explain it. Se los voy a explicar. Poco, pasito a pasito. Sería en lo primero, tenemos yes, no questions. Como ya les dije, en las yes, no. And WH questions. Podemos tener solo dos respuestas. Yes, it is. No, it is not. En singular. Primero, antes de enseñarles bien la estructura esa, quiero que vean esto. Para dar respuestas negativas con el verb be, solo le agregamos, si se dan cuenta, esta partícula que se llama not. Not. Después del verb be. Entonces sería, I'm not happy. You are not hungry. She's not beautiful. He's not strong. It is not white. We are not in class. You are not students. They are not sad. ¿Ok? Las contracciones. ¿Alguien que me podría ayudar a leer las contracciones? ¿Cómo sería? Who can help me, Julio? You're not happy. You are angry. She isn't beautiful. It is white. You are in class. You are a student. They are sad. Exactly. Thank you so much. Estas son las respuestas. Si yo les pregunto, por ejemplo, a Edith. Are you happy? A Edith. A Vane, perdón. Vane, are you happy? Yes, it is. Yes, I am. Oh. Sí, lo estoy. Yes, I am. Okay. Yes, I am. Entonces, aquí tenemos como la fórmula. Llamémoslo así. Fórmula para crear yes, no questions. Verb be, algo que ustedes ya se saben. Verb be, después tenemos sujeto, complemento y algo que no nos tiene que faltar. Question mark. Si no ponemos question mark, incorrect. ¿Ok? Entonces, el verb be, are, subject, you, complement, happy. Como lo que le acabo de preguntar a Vane. Vane, are you happy? Yes, I am. Exactly. Look at it. Respuesta positiva. Yes, I am. Punto. Se acabó. Ahí llegó. Yes, I am. Pero Vane, si yo quiero una respuesta negativa, ¿cómo sería? No, I'm not. Exactly. Yes. No, I'm not. ¿Se dan cuenta? Tenemos dos posibles respuestas nada más. Are you happy? Yes, I am. Are you happy? No, I'm not. Así de simple. Por ejemplo, yo le pregunto a Elda. Elda, is she bored? ¿Qué significa bored? ¿Se recuerda, Elda? Aburrido. No. Exactly. Thank you so much, Ángel. Aburrido o aburrida. En este caso, is she bored? I'm not bored. Ajá, exacto.
En este caso, contestamos con I, si yo les estoy preguntando, are you? Pero aquí estamos ocupando she. Entonces, ¿cómo sería? She not born. No, ajá. No. She is not born. Born. She is not born. Ajá. Y si yo quiero decir que ella sí está aburrida, ¿cómo sería? Yes. Yes. She. She. Is. Is bored. Bored, exactly. ¿Se dan cuenta? Tenemos solo dos posibles respuestas. Sí y no. ¿Está ella aburrida? No, ella no está aburrida. O sí, ella está aburrida. Por ejemplo, Ángel, are they tired? No, they're not. Exactly, thank you. No. Miren, Ángel, lo hizo chiquito. They are not. Ángel, si quiero decir que sí, ¿cómo sería? Yes, they are. Yes, they are. Exactly in that way. ¿Se dan cuenta? Quiero que se fijen bien en la manera en la que podemos responder. Solo dos posibles respuestas, sí y no. Sí y no. ¿Y? Perdón, ¿qué significaba tired? Cansado o cansada. Ok, gracias. Bueno, entonces, van a responder acorde al sujeto. En este caso sería diferente, con you. Porque si yo le estoy preguntando directamente a Sandy, por ejemplo, ¿está usted feliz? No me va a decir Sandy, sí, usted está feliz. No, ¿verdad? Sería yo. Ajá, entonces, I am exactly Sandy. Aquí contestamos con I. Pero en los demás, ¿is she bored? No, she's not. Yes, she is. ¿Ok? Guys, ¿preguntas hasta aquí con respecto a las yes, no questions? ¿No? ¿No questions? ¿Seguros? O sea que si yo les hago un examen ahorita, 10. ¿Seguro 10? No, okay. Tampoco. No, tampoco. Vaya pues. Ahora. Una pregunta. Yo tengo una pregunta sobre la aula virtual. Ahí en cada... Hay una barrita donde dice como que donde van... hacer la actividad y otra donde es video y así sucesivamente, ¿verdad? Ajá. Donde está el video siempre hay una cajita ahí de porque dice en el video, así lo que pone usted, de que con sus compañeros en clase van a discutir sobre ese tema y van a hacer ejemplos. No sé si siempre se hacen los ejemplos ahí en la cajita o se puede dejar así en blanco. Déjeme, voy a revisar ahora cuando salga de la otra clase y le comento yo. Ah, vaya. Confirmo. Porque es yo de... lo lleno, pero no sé si se puede aquí solo en hacerlo en la clase, así como lo estábamos haciendo. Le voy a confirmar yo más noche. Ok. Elda. Gracias. Bueno. Esa era mi pregunta, porque ¿a dónde puedo encontrar eso, verdad? Porque sí, ayer escuché también eso de la clase, de que llenaban algún formulario, ¿verdad? Entonces, pero no sé a dónde está, o si en mi correo me cae, o en el grupo estará. En el correo le mandaron, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Ok. En el correo les mandaron esto. Nah, this is Harry Styles. Sorry. Vaya, ustedes les mandaron para que puedan ingresar a esto, inglés corporativo. Ya que ustedes estén aquí, la primera sección, it's nice to meet you. Entonces, esta es la parte. Esto ya lo estudiamos. Déjenme que me está cargando aquí. Que me cargue un ratitito y ahí les voy a explicar. Sí, es un poquito lenta la aplicación, página. La página, sí. Es un poquito lenta. Ahí está. Esta es la barra que nos estaba comentando Andrea, miren.
Aquí está el objetivo, el video, y seguimos aquí video, y hasta aquí que vemos este lapicito, es la tarea. Me estaba comentando Andrea, aquí fue, ¿verdad, Andrea? Sí, ahí donde dice, añade una publicación, como en el video dice, de que pongan un audio, pongan un no sé qué, unas oraciones, así como, vaya, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora del this y el this. Ajá. Entonces, yo ahí decía que teníamos que hacer unas preguntas en clases y todo, pero ya las hicimos. Fue lo que salía ahí del dog, del cat y eso. Entonces, no sé si siempre se ponía en el aula o solamente en clases lo hacíamos. Sí, es mejor que lo pongan aquí, que recuerden que todo esto lo evalúan. Sí, ajá, y incluso en el mensaje que me mandaron en WhatsApp, me decía que tenías el día jueves de hacer las dos. Hasta jueves. Viernes. Ajá. En la presentación acá, ya le voy a decir. Aquí dice que hasta viernes. Ajá. ¿Dónde está esto? Aquí está, creo yo, aquí está. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche. Pues sí, antes de cada viernes. Okay. Tienen hasta jueves, tienen hasta ahora. Perfecto. Antes de tengo que hasta hoy. Sí, antes de que se me olvide. Mañana, no class, ¿ok? Ok, o sea que hasta mañana llega o hasta hoy. Hasta hoy, porque dice estar completas antes de cada viernes a la medianoche. Voy a averiguar bien si es hasta ahora, ahorita le voy a preguntar yo a alguien, o si es hasta mañana a la medianoche, ¿ok? Ah, vale. Sí, porque por como son varias actividades. Entonces yo les averiguo y les pongo en el grupo, si sí o si no. Entonces, sí, porque así como mi otra compañera no sabía sobre esa aula, esa página. Entonces, y no todos, pues sí, ¿verdad? Tenemos el conocimiento. Va, entonces yo se los dejo saber en el grupo. Entonces, sí se tendría que poner lo que es la publicación. Sí, los comentarios sí. Por lo menos un comentario hagan. Oigan. Sería entonces un comentario ahí donde dice lo de la aplicación. Ajá. Yeah. Okay. So guys, that was it. I have to go. Okay. Bye bye. Hope to see bye. You next week. Bye. Thank si you. Tienen preguntas, ahí está el chat de WhatsApp, okay? Me manda, porfa, lo que le pedí. Yes, for sure, Marta. Okay? Okay, bye-bye. Bye-bye.